decía, damos la bienvenida a Miguel Lago, quien es un comediante que empezó muy jovencito, desde adolescente prácticamente, y entró en el Club de la Comedia, que es un programa y un lugar emblemático de comedia en España. Yo lo veía en televisión, Miguel. Sí, no consta, sé si solo es televisión. No, no, ha sido televisión y también hace espectáculo en directo. Y hace espectáculo en directo. Y que ha tenido mucho éxito con el paso de los años. Tiene un humor muy irreverente, me dicen, porque todavía sí, no lo he podido disfrutar. Aquí lo vamos a poder disfrutar todos los dominicanos. Pero que has estado en El Hormiguero. ¿Y todavía estás? Sí, actualmente soy colaborador del Hormiguero. Efectivamente, debuté en el Club de la Comedia con 18 años, que ya parece otra vida con los 41 que tengo. Y después de 20 años de trayectoria, la vida, que ahora lo hablaremos, me ha llevado aquí a la... Ahí estoy con Pablo. Te está preguntando por qué te has dejado esa barba. No, ahí me estaba preguntando efectivamente por la barba y yo le estaba diciendo que me la tuve que recortar porque me paraban en los aeropuertos. Claro. Entonces, me paraban y me decían, vacíese los bolsillos, hágame el favor, ¿qué vuela usted a Afganistán? Digo, no, no, entonces... Me encanta cuando haces una broma y hacen el las hormigas, no, pero ustedes allá en España están también. Trancas y barrancas. Trancas y barrancas. Aquí el programa El Hormiguero, bueno, el programa El Hormiguero empezó viviendo yo allá y se ha convertido en uno de los programas emblemáticos de la televisión en España y creo que uno de los clásicos de todos los tiempos. El Hormiguero es tremendo espacio y el estar en ese programa te da una proyección increíble, me imagino. Bueno, yo de hecho... Incluso internacional, me llama poderosamente la atención la cantidad de gente acá en Dominicana que me conoce por El Hormiguero. O sea, estoy sorprendido y agradecido de cómo, de lo que influye. Pero claro, es que estamos hablando de un programa que tiene 16 años ya y que es líder todas y cada una de las noches en la televisión española con más de 4 millones de espectadores. Así es espectacular. Es, así es. Tú te defines en tu presentación... Tú además eres escritor, pero te defines como, porque has hecho 2 libros, pero te defines como, yo hago cualquier cosa, desde maestría de ceremonia, entrega de premio, comedias, stand-ups, pero básicamente lo tuyo es la comedia. Yo soy un humorista. Eso es lo tuyo, soy ser un cómico. Humorista. Es que luego pues uno es comunicador, he presentado programas en televisión, he presentado galas, hago muchas cosas, pero si me dices, Miguel, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy humorista. Estos libros, Gamberro y Caballero, Gamberro es como el tigre dominicano. El tigre, sí. Eso el tigre por un lado y el caballero por otro. Tú tienes una apariencia muy elegante que normalmente los comediantes españoles que van con la camisetita, informales, las zapatillas o los tenis, como decimos aquí, pero tú decidiste adoptar este look. El traje y la corbata, efectivamente. Muy fashion, ¿te gusta además, este? Muy fashion. Este me lo compré. Mírenle los zapatos, Mira los mocasines. A ver. Ahora tengo que sacudir las piernas, que no es muy fino. Mira, mocasines maravillosos. Este me lo compré. Mira, este me gusta porque me lo regaló mi mujer por mi cumpleaños, que lo celebramos en Milán. Y este lo compré allí. Es un tejido, además, para el veranito, está muy bien. ¿Pero por qué esa elegancia? ¿Rompiendo con...? Pues porque cuando yo hice, en 2010, hice un especial que fue número 1 en España. De hecho, me dieron el premio de Comedy Central al mejor especial del año, donde yo hablaba de corrupción. Hacía una rutina de humor sobre la corrupción en España, política... y sobre Mario Conde, el famoso banquero español. El banquero español, muy amigo del rey, del emérito. Sí, por lo que sea, el emérito se rodea de gente que antes o después acaba en la cárcel. Son unas cosas que ocurren. Tú tienes problemas por esa lengua, porque hiciste también un post sobre la infanta Elena que te trajo mucho problema. Estás muy bien informada. Mucho problema, te criticaron mucho. Sí, yo fui noticia en España y tuve mi primer conato de cancelación por una broma sobre la familia real, pero bueno. ¿Cómo tú defines tu humor? Yo lo defino como un humor muy libre. Fíjate, yo por ejemplo nunca he hecho humor verde, picante, humor sexual o escatológico. Nunca me he sentido cómodo con eso. Ni hablando de las necesidades fisiológicas, ni del sexo. Ni del sexo, por ejemplo, nunca. No hago humor contra la religión, por ejemplo, tampoco. Lo que pasa es que yo... Ni los negros, ni los asiáticos. No, lo que pasa es que yo hago un humor desde un punto de vista de una mala persona. Eso es lo que yo hago. Un gamberro. Un gamberro, un sinvergüenza. Alguien que no le importa nada y a nadie. Eso es, y voy jugando, provocando al espectador, y yo lo que quiero, por ejemplo, en escenario 360, el 27 de agosto, que es cuando me presento, mi gran presentación aquí en Dominicana, es, aparte de invitarte, que sería un honor que vinieras a ver mi trabajo, es provocarte. Yo quiero que cuando Mariasela salga del espectáculo me diga, nunca pensé, Miguel, que me podría reír tanto hablando de estos temas que tú hablas. ¿Y ya tú hablas dominicano? Estoy aprendiendo gracias a mi hijo dominicano, claro. Vamos a hablar de eso, pero dime, ¿cuántas palabras te sabes? ¿Cuáles te sabes ya? Un chin me sé. Un chin, nada más. Sí, un chin. Pero para hacer humor en República Dominicana, tú tienes que meter palabritas dominicanas. Alguna hay que meter. El que lo que, tú sabes lo que significa, que lo que... Se quedó en Babia. O sea, ahí en ese sí. Luego ahora uso mucho cada vez que... Espérate. Y luego, bueno, pues te lo introduzco para que nuestros espectadores lo sepan. Efectivamente, ha adoptado un niño dominicano, Robinson. Espérate. Pero es que de ahí viene. Que te me va para los palos. Con la vaina. Cambiamos la vaina. Eso es para mí, eso ha sido para mí lo más hermoso. Y yo creo que por eso que tú vienes para acá. Yo eso quiero que tú me lo expliques y quería dejarlo para el final. Tú tienes además un podcast. Sí, bueno, lo que te traigo, Mariasela. Ajá. Que te traigo tantos besos, tantos abrazos, que te los daré al acabar, porque claro, cuando yo le dije a mi compañera de podcast exitosísimo en España, Té de Señoras, con Carmen Lomana. Carmen Lomana. Y cuando Carmen Lomana yo le dije, Carmen, voy a visitar a Mariasela. Bueno, se volvía loca. Carmen Lomana es una socialite española que entró a la televisión precisamente hace unos años en un programa donde yo tuve la oportunidad de participar llamado Las Joyas de la Corona, de Telecinco. Ahí estás viendo esa imagen donde Jordi... Estaba como presentador, nosotros éramos los profesores, pero estaba Jordi, ¿cuál es el apellido de Jordi? González. Jordi González era, no, ¿y qué yo? Quítenme a mí, pongan a Carmen Lomana, quítenme a mí. ¿De dónde sacaron todas esas fotos esta gente? Esa fue la única que yo les mandé, la de Jordi, en el medio. Y los profesores. Carmen, una mujer maravillosa, muy inteligente, muy sensible, y se mantiene que uno no entiende cómo esa mujer. Se ve también a esa edad. Supera hasta Isabel Presler, que es mucho decir. Carmen está maravillosa. Es más, donde grabamos el podcast es un quinto piso sin ascensor y yo llego con la lengua por el suelo y Carmen entra igualita y flotando. Se llama Té de Señoras para que a cualquiera que quiera buscar por ahí. Buscar un cómico y una socialité. Claro, nos hemos juntado dos mundos. Un mundo muy gamberro, que es el mío, con el mundo de la alta sociedad de Carmen. Entonces, hablamos de nuestras cosas, yo de mi vida, ella de la suya, y yo la voy provocando, Y lo bueno que tiene Carmen, y me gusta decirlo para que nuestros espectadores la conozcan, y porque yo sé que tú la conoces bien, es que tiene un corazón tan grande, que ha sido tan generosa, y ha contado cosas tan íntimas. Es vulnerable. De cuando, por ejemplo, perdió a Guillermo, el amor de su vida, su marido... o de la imagen que a ella en ciertos momentos le duele, de frívola que tienen de ella. Cuando ella tiene un corazón, es que yo la quiero muchísimo. Es por su forma de hablar, que mucha gente la toma así. Pero esto que dijiste es muy poppy. Muy poppy. Ella es poppy, Esto que dijiste es lo que a mí me llamó muchísimo la atención y yo dije, tenemos que tenerlo. ¿Por qué decidiste o decidieron? Claro. Los 5 de tu casa, es decir, tus 3 hijos, tu esposa Laura y tú, adoptar un niño en República Dominicana. Porque en 2019, nosotros ya teníamos el proceso abierto en 2017, orientado a China. Porque en aquel momento en España, la única manera de adoptar un niño de manera internacional y que saliera adelante era China. El resto de países era muy complicado. China, Ucrania un poquito, pero fue... Lo recordarás, en España hubo un momento que fue un boom de adopciones de China, porque China decidió abrir. En todas partes, pero después lo cerraron. Efectivamente. Pero en 2019 visitamos este bello país y me enamoré completamente. Y es que no tengo otra manera de definirlo, Mariasela. Me enamoré, nos enamoramos de la isla, de la República, de la gente, de las miradas, de la sonrisa. Y te lo voy a contar tal cual fue. Y una tarde en Bayahibe, primero estábamos en Punta Cana, fuimos a Bayahibe. Había unos niños chiquitos bañándose allí en las playitas que tienen allí delante y nosotros estábamos tomando café. Y yo veía a aquellos niños y yo le dije a mi mujer, es que a mí lo que de verdad me gustaría es ser papá de uno de estos niños. y vivir este país. Nos quedamos más tiempo del que veníamos y en cuanto llegamos a España en septiembre, fuimos a la Comunidad de Madrid, cerramos el expediente de China y comenzamos en República Dominicana. Y hasta que llegó el pasado 13 de junio nuestro pequeño Robinson, de 4 años y medio. ¡Ay, qué lindo! Y hay unas fotografías hermosísimas con tus hijos abrazándolo y ustedes... Ahí está, esa fue la... ¿Esa es tu mujer? Esa es Laura, mi esposa, y ese es el pequeño Robin, esa es Ana, su hermanita. Es que son pequeños todos. Y esto fue el otro día... posando como si yo tuviera una tienda de muebles y ahí les puse los emojis. Mira, esto es cuando me voy con la familia al fútbol, a ver al Celta de Vigo, nuestro equipo que viajamos por España. Ya el niño es miembro del club. Ahora total, mi pregunta era, Elton. Normalmente la gente busca adoptar cuando no puede tener hijos. ¿Por qué tú teniendo 3 hijos querías uno más y que fuera adoptado? Y eso para terminar. En primer lugar porque, mira, cuando tuvimos a la mayor, te voy a contestar breve. Yo sentí una realización tan grande que yo cuando Laura se quedó embarazada de Diego tenía miedo de no amar a mi hijo Diego como amaba a Lucía. Y entonces cuando nació Diego entendí que el amor no se reparte, el amor se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Cuando tuvimos a Ana, mi mujer sufrió un accidente en el parto y Dios quiso que siga con nosotros y que todo saliese bien. Con lo cual la opción biológica quedaba descartada. Pero Laura, mi esposa, siempre tuvo dentro lo de familia numerosa. Lo de la familia numerosa y lo de adoptar. Y tal y como lo planteó, yo sentí que podía ser. Y llegado el momento, estoy en condiciones de decir que no existe diferencia entre ninguno de mis 4 hijos. Te doy mi palabra de honor. Los amo por igual. Y lo que ha llegado es más amor a casa, más amor a esta isla, mi hijo es dominicano y por extensión sus hermanos y sus padres humildemente también lo somos. Y vamos a estar mucho tiempo en esta isla porque es que de corazón amamos esta isla. ¡Qué belleza! Son los hijos del corazón, sin duda. De los hijos adoptados. Y ese show no se lo pueden perder. ¿Estará un solo día o serán muchos días? Un día, 27 de agosto en Escenario 360, las entradas ya están a la venta en Tix.do, esa es la noche anterior en Punta Cana. Luego estará el de aquí de Santo Domingo y estaré feliz y encantado de recibirlos y de corazón le pido a la isla que acepte mi humor, que me acepte a mí porque nos vamos a ver mucho. Y te digo otra cosa, voy a venir a tu programa otra vez a contarte en exclusiva el proyecto que estoy desarrollando con miembros del gobierno dominicano de cara a mejorar la ley de adopción para los niños dominicanos. ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Porque esto es un parto. Tienen que quedarse aquí mucho tiempo. Es un proceso larguísimo, dolorosísimo. Sí. Allá en Madrid también es complicado. Lo es. Entonces se juntan los dos y es como para que la gente se rinda. El problema es que los huérfanos dominicanos están en indefensión. Total. Con huérfanos de China, de Ucrania, de otro lugar, y no puede ser porque al final los que pierden son ellos. Son los niños. Porque las familias adoptantes van a adoptar igual. Qué bonito. ¿A cuántos años tenía yo siempre he tenido el deseo de tener algún padre que me cuente sobre la adopción? Pero es difícil también, hay mucho tabú alrededor, no quieren hablar de que sus hijos son adoptados. Así es que... El mío no tengo más remedio, porque lo ves venir es negro, o sea, no hay otra. Gracias, Miguel, por haber venido.